Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de Twitter que el día de hoy presentó el programa metropolitano contra el robo a usuarios del transporte público en compañía de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital del país. Durante su intervención en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo comentó que la estrategia es la primera acción luego de que los tres gobiernos hicieron el compromiso de realizar trabajos coordinados en materia de seguridad para el Valle de México, según El Sol de Toluca. Hoy presentamos, junto a Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, el programa metropolitano contra el robo a usuarios del transporte público con la participación del @gobiernoms, el @gobcdmx y el @edomex. bit.twitter.com/t6gtjqeppg Alfonso Durazo, @AlfonsoDurazo, January 31, 2019. Durazo pidió a los elementos de la Policía Federal que se esfuercen para que el programa metropolitano contra el robo a usuarios del transporte público sea exitoso. ¿Qué dijo la jefa de gobierno de CDMX? De acuerdo con 20 Minutos, Claudia Sheinbaum mencionó que el robo a usuarios del transporte público tanto en las rutas del Estado de México a la capital como de regreso es uno de los problemas frente a los que la ciudadanía tiene mayor vulnerabilidad. Para atender el robo en el transporte público que se está dando en las rutas metropolitanas que van del Estado de México a la ciudad, anunciamos un operativo permanente entre nosotros, el @edomex y el @gobiernoms a través de la @sspcmexico. El enlace, https://t.co/vic4j4wmopic.twitter.com/n4oil6dnn1, Claudia Sheinbaum, @ClaudiaSein. January 30, 2019 Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población para que sea comprensiva con las incomodidades que pudiera causarle una revisión en sus traslados por elementos de la Secretaría de Seguridad debido a que es indispensable que la incidencia delictiva disminuya porque la cifra es más grande de lo estimado. ¿Qué dijo Alfredo del Mazo sobre el operativo coordinado? Durante su intervención, Alfredo del Mazo Maza dijo que la zona metropolitana del Valle de México es la que registra mayor índice delictivo en el caso del Estado, por lo que aseguró que los operativos coordinados de las tres instancias de gobierno brindarán mejores resultados. Estos operativos entre las tres instancias, Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Gobierno del Estado de México, nos ayudarán a brindar mejores resultados y a poder darle a la ciudadanía la tranquilidad de tener seguridad en sus traslados. Garantizar la tranquilidad de los usuarios del transporte público es una prioridad. En una colaboración sin precedentes, estamos trabajando el @edomex y el @gobcdmx con la @sspcmexico para mejorar la seguridad en el transporte público. bit.twitter.com/pqtscoc a Alfredo del Mazo, @AlfredoDelMazo, January 30, 2019 con información del Sol de Toluca, 20 minutos y la cuenta de Twitter de Alfonso Durazo. Foto, Victoria VALTIRRACUARTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.